Hola y buenas noches. Somos la bestia en GTA Online. Final del evento dice que dentro de 30 minutos. En 30 minutos tengo que ir a todos estos puntos. Me maté, tengo que esconderme porque hay mucha. El problema de andar en helicóptero, la moto está demasiado lejos. El problema de andar en helicóptero es que se va a notar donde estoy. Bueno, 30 minutos para recoger 10 puntos en GTA no está tan difícil. El problema es que la sesión está bien. En modo bestia no me pueden ver los jugadores en el mapa, pero me pueden ver con sus ojos. Y resulta también que donde está la bestia, ya viene más uno. Resulta también que donde está la bestia. La gente corre despavorida del miedo, entonces eso nos da, nos levanta el perfil, pero en sí en el mapa no nos puede ver. Uy, agarré la moto más lenta que tengo, Dios santo. Parte de toda la exhibición. No, tiene que ser en otro tipo de vehículo, no puede ser en eso tan lento. Ser inteligentes, vamos a ir en orden. Entonces, si este es el punto 1, ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que lo más inteligente sería desde arriba hacia abajo, pero creo que lo más inteligente es estas, serían estas dos. Creo que lo mejor es agarrar todas hacia abajo y después ir hacia arriba en una sola. Porque estoy más cerca de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es no levantar el perfil. Si un jugador me apunta con su retícula, va a ver que estoy aquí. Pero si paso lejos de ellos, no me puedo ver. También está la opción de camuflajearme en el mapa. Ustedes pueden utilizar la zona donde están en el mapa. Qué horror. Eso sí te pasa en la vida real. Aquí, esta zona es muy caliente de estar porque aquí están todos los jugadores. Minutos y vamos con buen tiempo. En esa parte de ahí creo que voy a ahogar la motocicleta. Como esta moto no es muy cara, porque ahorita están en promoción las discotecas, están a mitad de precio, no valen el millón. Puntos, más como 500 puntos o dólares. En el juego hay dos facciones, el RP que es arriba, que es el nivel 82-83, que voy a hacerlo, pero para ese nivel hay que hacer varias cosas y esos son puntajes. Y está el otro en verde que lo puedo ver arriba, en verde al lado izquierdo, derecho, depende de cómo estén viendo. Entonces, eso, miren, aquí voy a ahogar la moto. Pero no fallaron.
Ya que la moto está destruida, vamos a pedir un vehículo más rápido. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Okay, I got stuff to do. MMI, we expect the unexpected. Okay. Bueno, siento una prisa que me lleva por dentro, pero... Vamos a ver. Carece, ¿remonovaste ese carro para pedir una moto, man? I can bring them around. Voy a pedir ese carro porque no lo renové para pedir una moto. Yo sé que ya los tengo un poco aburridos con mi Lamborghini acuático, pero es más seguro andar en este carro porque trae un blindaje y aparte tengo los misiles y las luces. Ahora bien, me gusta esa que quede lejos, ¿sabes? Porque va a ser divertido ir por ella. Aunque fíjate que... creo que lo más interesante sería ir por ella y después venirse en helicóptero para abajo. ¿Qué les parece? Increíblemente esta misión tiene música. Que voy a dar música. ¿Qué pasa si completo este modo? Aquí me tienen que encontrar y matar. Algunos jugadores me andan buscando. No sé si ellos pueden ver los puntos a donde voy a ir o más o menos las zonas por donde me aparezco, pero cuando agarro un punto creo que aparezco en el mapa por unos segundos. Entonces peligroso porque hay personas que me pueden ver y dan un montón de puntos al que me atrapan y a mí también me van a dar un montón de puntos. Esto solo lo logré en el Xbox, todavía en la Play no he logrado sacar esta, porque con esta sección llena de Messenger Z bien difícil. Miren, el audio lo tengo así configurado, espero que... lo que yo quiero es que se escuche más el juego, la verdad, no tanto mi voz. Pueden ponerle subtítulos, con los subtítulos YouTube los deja buenos. Más con mi pronunciación perfecta. Qué bárbaro. Aquí vamos. Esta es la locación más lejana. Creo que es más difícil de atrapar esa. Me gustan también que todas están a ras de suelo. Tampoco es que está algo muy... y creo que con el carro se pueden agarrar. Perfecto. Ahora bien. Iría en helicóptero, pero pedirlo que venga. El problema es que el helicóptero se mira. Miren, ahorita salgo del mapa. No puedo tampoco ir por las carreteras, como decían en Matrix, porque se ven. Es mejor irse por los lados, al contrario. Aquí iba a cometer un grave error, voy a ir por la calle de tierra donde me vine. Voy por acá. Obviamente voy adentro del carro.
No sé por qué no me carga la primera persona. Si alguien sabe, me puede escribir en los comentarios. O sea, la primera persona que se vea el timón, que se vea el reloj, se vea todo, pero no sé qué pasa. Toqué las configuraciones para quitar el mapa y unas cosas, tal vez toque algo. Pero está raro. Pero creo que solo es en el modo online que no me lo carga. Y dentro de algunos vehículos... Yo sé que dentro de algunos vehículos no se puede, pues. Pues si están tomando... Seis puntos en 18 minutos. Bueno, recuerden que será lo más lento. Es que en promedio moverse en GTA son 5 minutos a 6 en distancias lejanas, ya he promediado de hoy. Y sin parar y sin chocar mucho y sin arruinar el vehículo. Cuando vamos de lado, de punto a punto, muy lejano, en promedio así es. Pero una vuelta entera por todo el mapa, gigantemente, son como 8 a 10 minutos. No se lo esperaban, ¿va? Yo a veces improviso. Les agradezco mucho que estén escuchando y viendo este video, la verdad. Es un honor para mí tenerlo. Bueno, seguimos. Aquí, y sinceramente, no. Vamos a ver. Aquí están gritando porque está la bestia cerca. Esto es lo que a mí me sube el perfil. Anda el diablo. Literalmente. Uy. ¿Qué creen ustedes? Hay algo que me dice que sí. Mira, caer ese, que montón de vueltas tendrías que dar. Pero no, amigo. Pero hacemos un poquito de trampa, ¿sí? En el GTA sí hay que ver el mapa, pero no hay que hacerle mucho caso, mucho. Hay que improvisar un poco. Mi sobrino se molestaba a veces. Sí se hubiera molestado mucho porque los carros se arruinan en el agua y estamos abajo y es bien difícil agarrar un carro en esta parte. Ahora bien, a donde voy es aquí cerca, pero tengo que subir, no sé cómo. Tengo que pasar por ahí, pero no cabe. Tampoco puedo hacer tanta magia. ¿Ven por qué es importante a veces andar motocicleta? Yo creo que aquí la mula botó a Genaro, amigo. No hay manera de pasar. Uy, si pasa, qué suerte. Pasa porque es chiquito. Me encanta aquí. Todo cerrado. Dice que está abajo. Abajo, dice. Pero abajo, ¿a dónde? Mira el mapa, me decía a mí. Mi querido sobrino. Mira el mapa, tío. Vamos a ver. Aquí voy. Allá está. Hay que ver el mapa. Siguiente. Aquí aparezco. Entonces, lo que yo trato de hacer es de no ponerme en ruta. Cuando estos malvados me ven, no me muevo ni nada, solo para aparecer ahí un rato. Entonces ellos vienen aquí y trato de irme lejos. Pero trato de no usar autopistas muy rectas. La gente se vuelve loca.
Esta misión tratará solamente del modo bestia, solo es un snack. Pronto seguiremos con la serie de buscar insanamente las figuras. Encontré una más, sin querer queriendo, por donde hay un riachuelo y hay canopy por las montañas. ¿Saben dónde es? Es una cuesta, por ahí hay un... adentro el mero canopy. Los canopy son los barquitos que se reman. Cayucos, cayucos, le dicen así. Bueno, y en todos lados. Bueno. Miren, les voy a decir, 3 puntos y 13 minutos. Hay alguien que me está siguiendo. Y tiene la habilidad. Porque sí me ha estado bien cerca. Y es este de azul. Ya me dio. Qué terrible, tío. Voy cierro, voy final. Si no anda volador me lo pude perder. No, no anda nada volador. Estaba atrás mío. Solamente es de que dispare un misil y cheque. Se acaba la misión. Créanme, esos misiles son bien difíciles de ver. Mucho que te quise así. No era por ahí, ¿verdad? Claro, por aquí. Precisamente por aquí es aquí. Lo siento. Hablan de. Estuve viendo en lo. De bullying a los robots o a las máquinas. Que están golpeando todo. Y se miraba como feo, pero es lo mismo como hacer algo aquí en un juego. ¿Recuerdan el problema que hubo en el, bueno, supuestamente Matrix con las máquinas y los androides que tenían derechos y todo eso en las hojas de Animatrix? Mi favorita Animatrix, el renacimiento y el renacimiento. Deberían de verlo, si han visto Matrix y les gustó Matrix, miren Animatrix, el Renacimiento y el Renacimiento 2, que es lo que pasó como quemaron el cielo, las máquinas y los humanos peleando por... Un punto más y cheque, que es el más delicioso. Está donde está nuestro amigo Simón. Qué suerte, amigos, iba por arriba ese maquiavélico. Este punto de control me costó una vez porque no sabía que por adentro de aquí hay algo. También me sirvió para esconderme de la policía, ¿no? Aquí creo que completo el reto, amigo. Lo haré a pie. Y no lo hago en tiempo récord tampoco, va, pero. Bueno, espero les haya gustado el video. Y así mero. Puedes compartir la ganancia. Está bueno, me gusta. Listo, el evento ha terminado. Pero aún suena la música. Voy a meter todo el billete.
pues fíjate que estuvo bueno. No me pagaron 40 mil, yo andaba un dinerín ahí, pero. Pero está bueno. Vamos a ver. Bueno, les voy a enseñar lo que quiero comprar ahorita que está en promoción en el Black Friday. Están estas. Miren, de 1.500.000, que es una barbaridad de gameplay que hay que hacer. Está a 610. Quiero una por aquí, por la playa. Esta, 528. Perfecta, esa quiero, mami. Aún me falta 538 más 210. Por lo menos unas 4 horas de juego. 4 horas para. Bueno, es que a veces una hora o dos horas se pueden hacer 100.000. En una hora se pueden hacer 100.000. Jugando seriamente, pero con ganas. Y que todo salga bien en las misiones. Pero. A ver. Vamos el lunes, amigo, a ver. Que todas las mercancías han sido tomadas. Bueno, no creo que ese jugador tenga misiles como yo, a menos que tenga algo volador. Bueno, sin más, aquí los dejo en el video. Gracias por ver.